Hola, buenas tardes. Empieza este directo, por lo menos a través de Facebook. Y bueno, es una experiencia relativamente nueva, para mí. He compartido un directo con otras personas, pero esta vez, al menos para el día de hoy, aquí estoy. Yo sola, veremos qué tal funciona esto de la tecnología. Decía que aquí estoy para compartir durante un rato el decálogo de Quiroga a propósito del compartirlo y comentarlo, como una aproximación a lo que es escribir cuentos o relatos cortos. ¿Me permitís? Os compartiré en primer lugar algunas de las diferencias que se supone que hay entre el relato breve, el relato corto, el cuento, a partir de lo que nos comparte, en este caso, la Real Academia de la Lengua Española. Para relato, nos dice que es el conocimiento que se da generalmente detallado de un hecho, narración o cuento. Ya empezamos a tener algunos problemas si intentamos diferenciar entre géneros y si queremos suponer que hay algo distinto entre el cuento y el relato corto. En principio, estamos definiendo relato y el mismo relato, la misma definición, nos incluye la palabra cuento. Veamos ahora qué es lo que nos dice la RAE a propósito del cuento. El cuento nos dice, un segundito. Un segundo. Cuento. A propósito del cuento, nos dice que es un relato o narración breve de ficción. Si os fijáis, desde la misma Real Academia, estos conceptos, estos términos parecen entrecruzados. Cuando nos definen el relato, nos nombran al cuento. Cuando nos definen el cuento, nos nombran al relato. En cualquier caso, estamos hablando de textos que son breves. ¿Qué quiere decir breves? Breves, quiere decir que pueden durar una frase o pueden durar 5 páginas, ahí estaríamos. Y es que es una cuestión de cantidad, que no se trata exactamente de una cuestión de cantidad. Tiene mucho más que ver con aquello que contamos y con cierta capacidad de síntesis para aquello que contamos o en aquello que contamos. Ya en agosto, la propuesta es que trabajemos en profundidad en es si os apetezca un proceso de escritura de un relato breve o cuento. Pero hoy empezamos una serie de directos en los que intentaremos ver a distintos posibles autores, posibles autores, no, distintos autores que han hablado y nos han aproximado precisamente al cuento. Es el cuento en qué consiste. Autores que lo han cultivado y que han intentado también explicar cuál es, de alguna forma, yo diría, su magia. Personalmente me reconozco una lectora de relato corto, de cuento, de relato breve, y como autora también, hasta la fecha al menos, siempre he escrito relato corto. Me siento cómoda en ese formato, por cuanto tiene justamente de capacidad, en mi opinión, de síntesis, esa capacidad de reunir y recoger la vida en apenas unas líneas en ocasiones. Como los humanos, yo creo que estamos acostumbrados a aprender desde la teoría, en el día de hoy, como os decía hace un instante, nos acercamos a esa teoría a través de Horacio Quiroga, que es un escritor uruguayo. Nació en 1878, murió en 1937. Nació en Uruguay, pero pasó la mayor parte de su corta vida en Argentina, una vida dramática, rodeado de suicidios y a su vez él mismo también puso fin a. Más allá de este contexto biográfico intenso. Él es célebre por sus propios cuentos,
como gran cuentista, pero también por este decálogo, que es su forma de aproximarse a jóvenes escritores con ese propósito. Lo escribió y lo publicó en la revista Babel, una revista que se publicaba en Buenos Aires. Vamos a ir viendo los componentes de este decálogo para, de algún modo, tener algún referente y sin olvidar que las normas están precisamente para romperlas. De esto os comentaré algo al final. Algo curioso que yo he averiguado preparando precisamente este libro. Lo veremos al final. Como os decía hace un instante, voy a ver si soy capaz de conseguir mostraros lo que he ido preparando. Creo que sí. Por un lado, quería que vieseis a Horacio Quiroga. Él es Horacio Quiroga. Nació, como os decía antes, en 1878, murió en 1937. Y si me permitís, me gustaría, leeros unas primeras líneas de uno de sus cuentos, y así nos situamos y nos podemos también enamorar de este escritor del que hoy vamos a aprovechar el famoso decálogo. Dice así este cuento, es el comienzo de El hombre muerto, y dice así: el hombre y su machete acababan de limpiar la quinta calle del barangal. Faltábanles aún dos calles, pero como en estas abundaban las chircas y malvas silvestres, la tarea que tenían por delante era muy poca cosa. El hombre echó, en consecuencia, una mirada satisfecha a los arbustos rozados y cruzó el alambrado para tenderse un rato en la gramilla. Mas al bajar el alambre de púa y pasar el cuerpo, su pie izquierdo resbaló sobre un trozo de corteza desprendida del poste, a tiempo que el machete se le escapaba de la mano. Caía, el hombre tuvo la impresión sumamente lejana de no ver el machete de plano en el suelo. Este es el comienzo del hombre muerto, uno de los cuentos que él ambientaba en la selva. Él estuvo enamorado de la selva, de hecho, llegó a vivir en ella durante muchos años y se convirtió en un elemento más de su escritura. Pero vayamos a lo que él nos propone a propósito del cuento. Lo que a mí me llamó la atención a título personal, la primera vez que tuve contacto con este aspecto teórico del relato que nos propone, del relato del cuento que nos propone Quiroga, es esta frase: el cuento era, para el fin que le es intrínseco, una flecha que cuidadosamente apuntada parte del arco para ir a dar directamente. Me resultó y me sigue resultando una frase extraordinariamente sugerente. El cuento o el relato breve se caracteriza precisamente por la brevedad, la idea de que aprovechemos al máximo los recursos que nos ofrece, significa también el tener este sentido de la dirección. Nosotros, de principio a fin, vamos a buscar a nuestro lector para seducirle, enamorarle, llevarle al mundo que estamos recreando, en ocasiones en apenas unas líneas, en otras en una extensión algo mayor. Desde el enamoramiento que me produjo esta flecha de la que habla Horacio Quiroga, me adentré en ese decálogo que ahora me gustaría compartir y desgranar con vosotros. Es el decálogo del perfecto cuentista, y os fijaréis que tiene distintos niveles o distintas dimensiones. En ocasiones presta atención al autor como creador, como individuo, y en ocasiones presta atención al propio texto. Nos habla del espíritu del escritor, como nos habla también del espíritu del propio relato, de las propias líneas que tenemos ante nosotros. Así, el primer punto del decálogo es: cree en un maestro, como en Dios mismo. Él propone a Poe, Maupassant, Kipling o Chekhov
porque eran sus lectores favoritos. La idea de tener un maestro guarda relación directa con el hecho, hace un instante veíais a pie de imagen, algo en lo que creo firmemente, y es que para aprender a escribir se aprende escribiendo, se aprende leyendo. Esto es exactamente lo que nos está proponiendo, en este caso Horacio Quiroga, que leamos y que tengamos, ¿por qué no?, nuestros referentes, que elijamos a aquellos autores que por una u otra razón sentimos más cerca y más próximos a nuestros propios intereses. Primero como lectores, desde luego, pero también, ¿por qué no?, como escritores. Segundo punto es, cree que tu arte es una cima inaccesible, no sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Estamos hablando en este punto de algo muy interesante para que un escritor no desfallezca. Probablemente una experiencia que cualquier persona que escribe, haya publicado o no, sea o no conocida, una experiencia que vive una persona que escribe, es esa sensación de no haberlo hecho nunca suficientemente bien. Satisfacción por una frase dura muy poco en ocasiones. De esto nos habla justamente Quiroga. Y en realidad nos hace ver cuán positivo es no tener esa sensación de estar en una cima inaccesible. Es lo que nos impulsa, lo que nos empuja a seguir adelante, a seguir intentando mejorar, a cultivar la ambición por mejorar, por profundizar, por escribir en definitiva cada vez mejor. El tercer punto es, resiste cuanto puedas la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Este punto siempre me ha resultado muy atractivo porque reflexiona a propósito de nuestra humanidad. Nuestra humanidad nos lleva a buscar maestros en los que reflejarnos. Y al mismo tiempo, gradualmente, a veces sin darnos cuenta, a través de esa imitación del maestro, cómo vamos mejorando nosotros como individuos, cómo va mejorando nuestra propia personalidad. La escritura ocurre lo mismo. Es probable que muchos empecemos escribiendo y sigamos haciéndolo además durante largo tiempo a la manera de o bajo el influjo de. Eso no importa. Todo lo que sirva para desatar, para desarrollar, para explorar nuestra capacidad como escritores, con todo lo que eso puede significar, va a ser útil para ir madurando. Es una cuestión de paciencia. Cuestión de paciencia. Muy probablemente la primera página que escribamos, del mismo modo que la última, no nos llene de la suficiente satisfacción. El punto 4 de este decálogo. En fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia o novio, dándole todo tu corazón. Un estímulo a la autoconfianza. Del posible fracaso que uno pueda experimentar frente a una frase, frente a un texto, frente a un cuento, frente incluso a una novela, sea cual sea nuestra obra. Si nuestro impulso es la escritura, si nuestro corazón está en la escritura, podremos mejorar, siempre podremos mejorar los talentos. Y las habilidades no son exactamente lo mismo. Sin embargo, se pueden trabajar, especialmente las habilidades. La habilidad puede ser producto de la constancia. Al menos esa es mi creencia. Por lo que parece, Quiroga también opinaba lo mismo, o yo opino lo mismo que opinaba Quiroga. El triunfo, también en definitiva, ¿qué es? ¿En qué consiste el triunfo? En lo que consista. Es encontrar ese momento en el que uno pueda escribir, ese momento en el que uno pueda
desarrollar aquella pasión que le llena el corazón. Punto 5. No empiezas a escribir sin saber desde la primera palabra dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. Hablaba de esto no hace mucho con un librero, con Ángel Tejerín, de la librería On the Road, aquí en Barcelona. Y del mismo modo que cuando abrimos un libro, puede ocurrir que nos fijemos en las primeras líneas y estas ya nos enamoren, nos hagan entender que vamos a leer ese libro. Puede ocurrir también que al llegar al final, ese final nos decepcione. El escritor, y en el relato breve, precisamente por la duración, probablemente es, no diría más fácil, pero sí más viable controlarlo, el desenlace, si el desenlace es potente, enseguida lo podremos notar y podremos ver si efectivamente lo logramos. Es importante empezar la historia con potencia para atrapar al lector, pero es muy importante también que cuando el lector cierra esa historia, lo haga prendido todavía de ella, recordándola, y si eso se consigue, entonces muy probablemente estamos ante un buen texto, un buen relato y ante un muy buen escritor. Vamos al punto 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Cuando trabajo con autores, con otros autores, con frecuencia les repito el menos es más. En ocasiones queremos explicar con tanto detalle aquello que estamos deseando compartir, que entramos en el exceso. En la medida justa, siempre tan difícil dar, es lo que contribuye a la belleza del texto. Puede hacer bello un texto. Cuando hablo de un texto bello, me refiero a ese texto no solo bien escrito, en cuanto a forma, sino con la capacidad, a través de la forma, de hacernos sentir el fondo, de hacernos comprender el fondo y participar de ese fondo. Conseguir este efecto con frecuencia se logra desde ese menos es más, la palabra justa, ni más o menos. Y fórmulas simples, el sujeto, verbo y predicado que aprendimos en el colegio hace algún tiempo. La misma línea, el punto 7, nos dice que no adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Me parece, en la misma línea del punto anterior, que aquí Quiroga apunta al rigor. Es importante que como escritores vamos a elegir las palabras. Cuando queramos hablar de un sentimiento o de una emoción, tendremos que ser capaces de encontrar ese sustantivo que de algún modo, penetre en ese sentimiento, en esa emoción que queremos compartir, que queremos transmitir. Los adjetivos llegarán después y podrán no ser muchos. Luego, la economía de los medios favorece la intensidad del mensaje. Por eso la adjetivación necesita ser muy cuidadosa. Como nos indica Quiroga, el sustantivo es vital. El sustantivo es el protagonista. El adjetivo le acompaña, lo adorna, lo unifica, lo complementa. Debemos de ser rigurosos en la elección, la elección del término a propósito del cual queremos hablar en una frase, a propósito del cual queremos hablar en nuestro relato. Venimos al punto 8.
Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. Te distraigas viendo tú lo que ellos pueden o no les importa ver. No abuses del lector. No, es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Permitidme que me fije en la última frase. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Los decálogos nacen, como los 10 mandamientos, para ofrecernos normas. Os decía al principio que veremos cómo las normas están para ser rotas. En este caso, es algo con lo que bromea el propio Quiroga. Después de habernos indicado algo tan importante, como es la creación de los personajes. Del mismo modo que hablábamos hace un instante de la importancia de elegir el sustantivo necesario, el sustantivo preciso, aquel que se ajuste a aquello que nosotros queremos transmitir y compartir, los personajes también deben ser creados con extraordinario cuidado. Los personajes deben ser bien caracterizados, deben estar bien definidos. No es menos importante un personaje secundario que un personaje protagonista. Todos los personajes que intervengan en nuestro relato, en primer lugar, deben tener un papel en ese relato. Si no lo tienen, probablemente no deben estar ahí. Si están ahí, es porque son necesarios, porque los necesitamos. Para justificar que los necesitamos y no entremos en la decisión del lector y en su desinterés, importante que cada uno de sus personajes esté bien definido, bien perfilado, bien dibujado. Que de algún modo, al leer sobre este personaje, podamos, cada uno de nosotros, cada lector, imaginar cómo es, cómo se mueve, cómo habla, incluso cómo huele. Vayamos al punto 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir. Y evócala luego. Si eres capaz, entonces, de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. La emoción sería, al menos en mi opinión, y así lo interpreto, permitiéndome interpretar a Quiroga, sería lo más parecido a la inspiración. Nosotros podemos tener una idea prendida de la desde la emoción, del sentimiento. Si escribimos directamente nuestra guía, habrá muchas imprecisiones. Es natural que las haya. Estamos uniendo la escritura a la propia vivencia, pero eso no es literatura. El trance de la escritura a la literatura, justamente por este periodo que Quiroga nos propone, es el dejar que la emoción se apacigüe. En ocasiones, y me está sucediendo incluso actualmente con un autor en particular con el que estoy trabajando, el texto original surge del impulso de sus emociones. Es un texto escrito desde los recuerdos y esos recuerdos en ese primer texto no han pasado por la reflexión, pasan por algo que yo me permito llamar vomitar. Es el momento en que uno arroja, saca a escena esos sentimientos, esas emociones, esa parte visceral. Eso todavía no es literatura. Literatura llega después. La literatura llega cuando la escritura pasa por el camino de la reflexión, por ese comprender qué han sido esas vivencias, qué han sido esas emociones, qué han sido esos sentimientos. Y entonces ese material primero, ese texto original, empieza a experimentar una transformación poderosísima, de tal modo que aquello que originalmente le pertenece solo a uno mismo, pasa a poder ser incluso universal. Yo puedo no haber tenido nunca la vivencia de haber vivido un naufragio, pero si el autor de un relato que habla de un naufragio logra superar esas emociones primeras y consigue transportar la experiencia del naufragio a algo más profundo, yo misma, como lectora,
seré una náufraga. Y ahí, en ese momento, estaremos ante literatura. Vayamos al punto 10. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida. Es muy importante este punto 10. A menudo cuando escribimos nos puede ocurrir, ocurre, que nos sentimos condicionados ante la idea de que si algún día eso que hemos escrito se ve publicado, ¿qué pensarán? Familiares, amigos, nuestros conocidos. Esto coarta nuestra libertad como creadores, nuestra libertad como escritores. En el momento de escribir, frente a la escritura pura y dura, estamos sencillamente solos, solos con nosotros mismos. Permitámonos disfrutar ese momento de libertad para ser verdaderamente nosotros mismos, bajando esas emociones, con lo cual estaremos haciendo literatura, bajando esos personajes, que es probable que en alguno, ¿por qué no?, nos reconozcamos o estemos nosotros mismos ahí reflejados. Permitámonos buscar ese sustantivo exacto, preciso, lo más riguroso que seamos capaces. Busquémosle el adjetivo o adjetivos necesarios, sepamos medir, no entretengamos al lector con aspectos innecesarios. Con todo ello, estaremos ya muy cerca de ese buen relato. Después decidiremos si además queremos que eso vea la luz y llegue a tener lectores. El momento de la escritura es un momento fabuloso. Me permito compartir con vosotros algo que es absolutamente personal. Es que cuando uno escribe y está disfrutando del proceso de la escritura, que no es fácil, pero tampoco es difícil, es un proceso, es un momento de riqueza vital, extraordinario, es un momento lleno de energía, lleno de vitalidad. Y después de haber visto este decálogo que me ha permitido en algún momento interpretar según este decálogo de Horacio Quiroga, que yo me he permitido interpretar en sus distintos puntos, bajo mi modesto punto de vista, no puedo evitar tampoco compartir algo que he encontrado hoy. No lo conocía. Yo ignoraba que existía la refutación del decálogo del perfecto poetista, a manos de Silvina Bullrich, escritora argentina, en algún momento una figura extraordinaria, interesantísima, una mujer escritora y periodista con algunos aspectos que en un próximo directo me gustaría compartir también con todos vosotros, que yo no sabía que además de sus novelas había en efecto desarrollado una refutación contra este decálogo. Porque como todo, las normas están al fin y al cabo para romperlas. En cierto modo, Quiroga lo hace dentro de su propio decálogo y Silvina Bullrich lo aprovecha para también ella romper esas normas. Por cierto, para que podáis ver quién es Silvina Bullrich, ella es Silvina Bullrich, que os suene al menos para quienes no la conozcáis. Realmente muchos la conozcáis, quienes no, que sepáis que este era el aspecto de esta escritora que además y como mujer tuvo muchos elementos atípicos a lo largo de su vida y en su producción literaria. Y ya para terminar este directo, deciros que el próximo me gustaría podérselo dedicar a Raymond Carver. Para mí es otro autor magnífico de relato corto. Probablemente en esta cita con Raymond Carver tenga la suerte de contar con algún invitado que me acompañe en el directo. Por cierto, Raymond Carver, también para quienes no le conozcáis o no lo recordéis,
era este señor, este era su aspecto. Y en fin, he compartido con vosotros apenas unos minutos en este primer directo, en esta aproximación de aquello que debiera hacer o no el perfecto cuentista bajo la inspiración de Horacio Quiroga. Muchísimas gracias por vuestra atención y la semana que viene más. Entonces, gracias.